Sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación del programa de Carnaval 2017. Agradecer a la asistencia, pues, a todos los medios, a la prensa, al concejal de festejo y al que será este año nuestro pregonero, a Roberto Herrera. Que quiero agradecerle que haya hecho aquí un paréntesis para acompañarnos en esta rueda de prensa. Como saben, Roberto es el presentador del programa Cerca de Ti, de la televisión española en Canarias, y conductor de numerosas galas y espectáculos. Me gustaría destacar que en su trayectoria, su colaboración en eventos solidarios, como entre otros muchos, el desfile benéfico organizado por la Fundación Canaria para la lucha contra la leucemia Alejandro da Silva. Este año, además, será nuestro pregonero y quiero agradecérselo de nuevo. Este año el Carnaval de Telde se celebra desde el 21 de febrero al 4 de marzo y su alegoría estará dedicado a la selva. Desde el principio de este mandato, como ustedes saben, y a través de la Concejalía de Festejo con Juan Martel al frente, hemos hecho grandes esfuerzos para tener unas fiestas en general que fueran participativas, donde la creatividad y el ingenio fueran los protagonistas, para que los vecinos y vecinas sintieran que las fiestas eran suyas. El carnaval yo creo que es un gran ejemplo de este esfuerzo y de esta, yo digo, de la imaginación al poder, sobre todo dicen que en tiempos diferentes, vamos a llamarlos tiempos distintos, los que corren, la imaginación es nuestra mejor herramienta, y yo así también lo creo. Me gustaría darle la palabra a don Juan Martel. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos, a los medios, a la compañera Sara Sosa, concejal, a Roberto, por supuesto, y también a Nausé Afonso, que es el director. Mira, está este año de la gala, tras del carnaval. A lo que ha dicho la alcaldesa, poco que añadir. Ahí tienen ustedes ya un borrador, de un avance del programa de acto que se le acaba de entregar. Y bueno, en primer lugar decir que el motivo por el cual nos encontramos en este espacio, pues, como todos saben, el carnaval se iba a celebrar, como hemos hecho tradicionalmente, en el auditorio José Vélez del Parque Urbano de San Juan, pero la situación climatológica nos ha obligado a venir aquí, en primer lugar por el retraso a la hora de hacer el montaje, que en el espacio de San Juan necesita mucho más tiempo. Llevamos casi 15 días con lluvia, con mal tiempo, y no nos permite hacer los trabajos necesarios para ese gran espacio. Y por otra parte, porque en el tiempo que estamos, y además que una vez que finalice nuestro carnaval, que como bien dijo la alcaldesa, del 21 de este mes al 4 de marzo, luego comienza el carnaval de Maspalomas, con lo cual nosotros no podemos permitirnos el poder trasladar ningún acto o sufrir lo que está sufriendo nuestros vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, por eso hemos utilizado este espacio, que hace 3 meses que se ha puesto en funcionamiento, y aunque es un poco más pequeño, pero estamos bastante acogedor, y además los trabajadores municipales de festejos, de servicios, pues está haciendo un gran esfuerzo para tenerlo en las mejores condiciones. Ahora pues no se verán en toda su plenitud, pero ya verán que en pocos días esto estará bastante acogedor, y por lo menos tenemos una garantía que el carnaval de Telde se celebrará en su fecha. El carnaval pues va a ser un carnaval participativo, como siempre hemos hecho en Telde, sobre todo dándole la oportunidad a los grupos del carnaval, nuestros grupos del carnaval de Telde. Lo hemos hecho de manera abierta, participativa, como ha sido, por ejemplo, la elección del cartel, que ha sido a través de un concurso y que ha ganado, pues, Jonás Hernández, entre tantos 6 carteles que se han presentado. Y bueno, y la alegoría, pues, también ha sido por una decisión popular, ha sido decidido por el pueblo, que en esa votación, pues, decidió que el carnaval de este año se ha dedicado a la selva.
El carnaval va a apostar, por supuesto, por nuestros artistas canarios, por la gente de nuestra tierra, de nuestro municipio y de Canarias en general. Y bueno, el programa, yo no lo voy ahora a leer, además ahí tiene un borrador, pero ya más adelante sí convocaremos, una vez que tengamos la gala cerrada, artistas y demás. Sí aprovechar que está aquí Nausé Afonso, un vecino de nuestro municipio, de Ginamar concretamente, que será la persona encargada este año, que el año pasado también estuvo en nuestra gala, pero con menos responsabilidad, este año lo tiene la máxima. Decir que Nausé, pues, es una persona que lleva, un vecino nuestro que lleva 11 años en el mundo del espectáculo, en direcciones artísticas, como obras como El cielo de según San Juan, Sin sombra de Grey, Las Monsters, y en lo referente al carnaval participado en equipo de vestuario y maquillaje de la Gala de las Palmas de Gran Canaria durante años. Está entre los 50 mejores maquilladores del mundo, el segundo del mundo facial y tercero corporal, y actualmente trabaja para las mejores discotecas de Canarias. Por lo tanto, yo creo que es una garantía de que alguien de Telde, pues, este año sea el responsable máximo de la gala, en este caso la gala atrás. Por último, solamente agradecer, pues, a todos los compañeros y compañeras de la corporación por el esfuerzo que hacen, porque esto no es una cuestión de la Concejalía de Festejos, esto es un trabajo de un equipo, de la alcaldesa y de todos los concejales, a las distintas casas comerciales que están apostando por este carnaval. Sabemos que no corren buenos tiempos y que todo el mundo, pues, intenta pedirle y pedir su colaboración, pero bueno, en este sentido tengo que estar agradecido porque siguen apostando. El presupuesto del carnaval aún no está cerrado del todo, pero sí les puedo decir que en una inmensa mayoría será a través de patrocinio. Y luego, pues bueno, aunque la alcaldesa ha hecho un breve repaso, pero intenso, de nuestro pregonero, al cual le reitero el agradecimiento. No vea lo que nos ha costado que esté aquí con nosotros, porque este hombre no para. Cada vez que hablo con él está bajando, subiendo en un 20. Que Roberto Herrera, pues bueno, es alguien muy relacionado con nuestro municipio. De hecho, él me decía que sus prácticas en radio la hizo aquí en este municipio. Además, me hablaba que venía en una motocicleta. Pasaba mucho tiempo y sigue pasando en nuestra, en Telde, concretamente en la garita donde tiene la familia, y que siempre que se le pide su colaboración, aquí muy cerca en el teatro, ha actuado y ha colaborado muchísimas galas benéficas para esta ciudad, siempre está dispuesto, y además gran colaborador de los grupos del carnaval de la ciudad de Telde. Me consta, concretamente con los nietos de Sarimanche, que cada vez que le tocan la puerta, ahí está él colaborando en la presentación y en todo lo que sea necesario. Por lo tanto, es alguien muy vinculado con nuestro carnaval, ha participado también en nuestro carnaval de Telde, y yo creo que se merece porque sea quien abra este año el carnaval, y ya les adelanto que seguro que va a ser, pues, un pregón distinto, un pregón bastante divertido, y que solamente desearle, pues, que salga lo mejor posible, y como siempre decirle lo que le digo, que estamos aquí para ofrecer total respaldo y apoyo para todo lo que necesite. Ahora sí. Buenos días, alcaldesa, concejal, gracias a todos los compañeros por venir y por acompañarnos. Pues, ¿qué les voy a decir? Yo estoy encantado, no, muy feliz, nervioso a la vez, porque es una responsabilidad. Me lo he pensado, casi digo que no, porque para mí el pregón tiene algo muy especial, y además un carnaval tan importante como es el de Telde, la ciudad de Telde. Por eso me lo pensé, lo medité varias veces, lo hablé con unos amigos, al final me decidí, y quizás ayer me terminé de convencer de que, bueno, que no había sido mala idea decir que sí al pregón, porque cuando alguien lo filtró en una red social, en un periódico digital, automáticamente sonaron muchos teléfonos de amigos que tengo aquí en Telde, de gente vinculada al municipio, y todo el mundo me felicitaba.
Y digo, bueno, pues me alegro porque yo lo primero que pensé, digo, dirán, no he nacido en Telde, no vivo en Telde, pues alguien se va a quejar, alguien va a decir otra vez el pesado este aquí. Pues no, al final todas las llamadas y todos los comentarios en las redes sociales son bastante bonitos, bastante especiales, y yo les tengo que dar las gracias por haber contado conmigo, ahí la que está cayendo, por haber contado conmigo en... Mira, esto está bien, porque ya estamos probando, estos son efectos para probar que aquí no nos vamos a mojar en el carnaval de Telde. Pues repito, que a quien le tengo yo que dar las gracias es a ustedes, a la Concejalía de Festejos por pensar en mí y en especial a la ciudad de Telde. Estamos preparando un pregón muy divertido donde vamos a intentar que también participen algunos grupos del carnaval de la ciudad. Yo espero que el próximo día 21 nos acompañen, que este recinto nuevo que vamos a estrenar ese mismo día 21 pues esté ambientado, que nos acompañen, y yo espero que lo que estamos preparando, que va a ser muy divertido, es mi primer pregón de carnaval. Me voy a estrenar aquí en Telde, voy a perder la virginidad aquí en este municipio y lo hago, repito, con mucho cariño. Así que les espero el día 21, que disfruten con lo que vamos a hacer. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta siempre. Bueno, si les parece, pasamos a si quieren hacer alguna pregunta en relación a la programación del carnaval. ¿O está todo claro o el frío les tiene congeladas las cuerdas vocales? Bueno, si no hay preguntas, agradecerles que hayan estado aquí, animar a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación a que participen, a que se disfracen, a que disfruten del carnaval. Cualquier momento es bueno para disfrutar de la alegría y de la música. Gracias, Nauset, por tu participación y por tu buen hacer. Y bueno, hoy todavía hemos hecho la rueda de prensa en este edificio, en esta área polivalente, que es la segunda vez que se utiliza para actividades de este tipo. Está todavía un poco frío, no solo por la lluvia, sino porque todavía no está la decoración, pero en breve pues estará todo preparado y ambientado para que sea un magnífico carnaval, que estoy convencida que lo será. Gracias y a disfrazarse. Thank you.